invasor, consiguió atravesar el cerco de seguridad y morder a Esperanza Aguirre. Media hora después, el agresor fue ingresado cadáver por envenenamiento. Tú dices que no, es que no lo entiendo. Porque a ver, si dicen todas las chicas de la oficina que me parezco que soy clavado a George Clooney, pues por algo será. Yo paso de ir al pueblo de tus padres. Paso de ir al pueblo. No, es que paso de ir al pueblo de tus padres. Es que es un rollo para ti. Es lo que yo digo. Si soy clavado a George Clooney, porque lo dicen todas las chicas de la oficina, pues será porque es verdad, porque a ver por qué me van a engañar. ¿Y tú por qué no lo admites? ¿Lo dices por Godofredo Cortés Tículo. ¡Coño! ¡Pero si ese soy yo! Profesor de Lupus, de la Universidad de San Flagelación en Cúbito Supino y periodista del Abecedario. Vaticinó que un virus letal idiotizante se expandiría por el planeta si las autoridades impertinentes no prohibían la celebración del Festival Mundo Idiota. Lo siento mucho, de verdad. Lo de anoche no va a volver a repetirse. Yo valoro lo nuestro, es importante. Me lo tomo en serio y no voy a volver a hacer idiota jamás. Nunca más, de verdad. No sé. Es que... No me fío de ti. ¿Qué pasa? ¿Eres tonto? ¿Pero eres tonto? ¿De qué vas? ¡Pero quítate el dedo de la nariz! ¿Qué coño? Los síntomas son una risa ridículamente contagiosa y una optimista pérdida de la realidad. Ya está. ¿Quién llamó al ejército? No. A los jefes mejor. No. Mejor a Sky, que son más salvajes. ¿Sí? ¿Hola? ¿Es el Sky? ¿Cómo que les tengo que pagar 30 euros por la llamada? Ah, por el tono que ha sonado. Oiga, pero es a ustedes al que les ha sonado el tono. Oiga. Ah, comprendo que he sido yo el que les ha llamado y por eso les ha sonado a ustedes. We'll be right back.
¡SGAE! ¡Todo el mundo quieto! ¡Gracias! ¡Gracias por salvarme! De gracias nada. Las ondas hercianas de su llamada nos indican que esa voz pertenece al Chibi. Y las canciones de 200 negros de mierda y rumanos hijos de puta no son suyas. Pues claro, coño. Llevo 10 años diciéndolo. Ya, pero como nunca nos enteramos de nada, y además, da la casualidad de que buscamos una cabeza de turco. Y hace un mes, 17 horas, 24 minutos, 86 segundos, se bajó ilegalmente la película Momo de Michael Ende. Sí, era para mi sobrina, que le pasó por encima varias veces un test de mercancías y estaba malita en el hospital. Las tiendas estaban cerradas y... ¡Dios! ¿Qué he hecho? Y vosotros seréis ingresados de inmediato a un campo de concentración por esa insultante parodia. Venga, a la calle, a la puta calle, todo el mundo. ¡Tú! ¡Fuera de aquí, joder! ¡Venga, arriba! ¡Aquí no está los cojones! ¡La parodia, la parodia! Eso no es para el guión, ¿eh? ¡A la puta calle! ¿No te pasa que eres el director, chaval? ¡Como si eres el papá que te pide, joder! ¡Y tú para de grabar! ¡Cierra esa puta cámara! Y todo esto presentado por Goma Espuma y Te Atraco a las 12. Pues aquí en Bilbao no hemos notado nada. Estamos tan normales. Esta otra vez aquí, esto.